Ser valiente no quiere decir ir muy rápido en moto o tirarte por una montaña o hacer puenting. Ser valiente muchas veces es perseguir tu sueño y no dejar que la comodidad o lo fácil te atrape. Ser valiente también es tener tus propias ideas, no creerte todo lo que te digan, ser crítico y hacer tu propia vida. Cuando uno acepta eso, también está asumiendo la posibilidad de fracasar. Y el fracaso es algo que va muy unido al éxito y va muy unido a ser valiente. Ser valiente no es el que no tiene miedo. Ser valiente es el que tiene miedo y lo asume y lo supera. Para mí, ser científico es como lo más, ¿no? Y es lo que uno aspira a ser en algún momento, ¿no? Y te das cuenta que no importa la rama de la ciencia que tú elijas, en realidad el denominador común es la curiosidad. Y a veces es una curiosidad un poco infantil, ¿no? De querer saber más, ¿no? Y no conformarte con lo que ves a simple vista, ¿no? Uno a veces se embarca en historias, en aventuras, sin saber muy bien por qué. Y no necesita tampoco saber muy bien por qué. Así que me embarqué, me fui a Egipto, no en un barco, sino en un avión, y en busca de un proyecto que, por un lado, cumpliera mis expectativas como científico, que tuviera algo de lengua, que es lo que a mí me gustaba, pero también que me ayudara a desarrollar un equipo de arqueología. Me fui a Luxor, alquilé una bicicleta y fui yo ahí buscando tumbas en bici y tropecé con la tumba de Yehuti. 18 años después, seguimos excavando en la tumba de Yehuti, alrededor de la tumba de Yehuti, la familia ha crecido. Tenemos la tumba de Yehuti, la tumba de Heri y muchos más enterramientos. Y yo creo que el proyecto Yehuti, si tuviera que resumirlo de alguna forma, creo que es la pasión. Y la pasión, además de la valentía, es otro ingrediente fundamental en la vida y en la ciencia, ¿no? Las cosas hay que hacerlas con pasión, si no, no merece la pena. Seas lo que seas, hagas lo que hagas, hazlo con pasión, ¿no? En todo lo que emprendemos, siempre está el miedo al fracaso. So what, dirían los ingleses, ¿no? O sea, vete a por ello, vete a por ello. Y si fracasas, pues has luchado por ello. Mejor fracasar que quedarte en el sofá viendo la tele. Eso es una cosa que yo me la repito constantemente, ¿no? Sé valiente, José Manuel, no te acomodes, no te apoltrones. Persigue tu sueño. Todavía me lo sigo diciendo, ¿no? Y es un poco lo que yo os quería transmitir, ¿no? A mí también una de las cosas que me incitó a ser egiptólogo es que no había egiptología en España. Si hubiera habido egiptología, a lo mejor hubiera hecho maya o a lo mejor hubiera decidido ser astronauta, ¿no? Entonces, también hacer cosas que se salen de lo normal es bonito. Y en la dificultad está lo bonito. Si fuera fácil, no tendría mérito, ¿no? Así que, bueno, yo os animo a que luchéis por hacer vuestro sueño realidad y no tengáis miedo al fracaso, y creo que eso es un buen pasito hacia la felicidad. Nada más.